ellas traen la miel de las flores, de las reservas. Realmente las abejas son las que nos dan la fruta, nos dan la comida, nos dan la vida y hacen crear la biodiversidad, las diferentes plantas, las diferentes variedades de todos los productos. La necesidad de la polinización. Nosotros pues teníamos muy bajita la producción en aguacate, entonces decidimos empezar a trabajar o buscar mejor las abejas, rescatando colmenas para que la gente de pronto pues no las vaya a quemar, no las vaya a envenenar como se ha venido haciendo en varios cultivos. Ya miramos que las abejas son muy necesarias en la producción, en la polinización. De ahí depende y se determina la productividad. Aumenta un porcentaje significativo en la producción de las frutas. Para tener más conocimiento en el manejo de ellas, porque pues realmente ellas son un poquito agresivas muchas veces, entonces buscamos capacitación. En este momento, pues nosotros ya teníamos bastante producción, algunos incluso ya no sabíamos qué hacer con la miel, porque acá el comercio es muy muy bajo, digámoslo así, y tampoco tenemos contactos donde vender la miel por mayor. Hemos visto la necesidad de qué hacer con la miel, entonces estamos haciendo en este momento son los jabones con miel de abeja. Y actualmente pues estamos ofreciendo, vendiendo, empezando el proceso como de transformación de la miel de abeja. A mí me duele tanto, tanto que me digan los vecinos, mire, se murieron las abejas porque el vecino fumigó con tal insecticida que acabó con ellas, que hay que protegerlas, que hay que sembrar flores, que hay que mantener reservas porque ellas viven en las reservas. Pues ha sido una, digamos, una vida difícil, muy difícil, porque mucha gente ha sufrido, digamos, directamente este problema del conflicto, no solo aquí en Samaniego, en los diferentes municipios que están a nuestro alrededor.